Hola queridas, hoy en estas secciones que estamos haciendo de pieles, les voy a presentar a Joey, que es una chica preciosísima, encima de que es muy linda de cara, es toda alta y linda. Joey tiene piel grasa deshidratada y rosácea. Van a ver que la piel quedó impecable y lo que me pidió Joey es un maquillaje para la oficina para todos los días, porque ella siente que se tiene que cargar mucho, lo cual no es real. Podés con una base liviana lograr un efecto espectacular y podés ir a la oficina con la piel fresca. Así que vamos a mostrarles el video y espero que les guste. La piel grasa deshidratada hay que hidratarla mucho, pero no hidratarla con cosas grasas. Entonces lo mejor es usar cremas tipo gel, cremas hidratantes que son como un gel. Ahora yo le estoy poniendo el Hydrating Gel Cream de Bobbi Brown. Y siempre, siempre, siempre a las cremas en las pieles grasas deshidratadas y en las pieles con rosáceas hay que ponerlas con mucha suavidad y con una brocha. ¿Qué pasa con las pieles grasas deshidratadas? Que las bases se les adhieren como si fueran una lija. Hacen y se te queda. Entonces te queda como un pancake de base. Entonces, sí o sí, antes de la base hay que hidratar bien, bien, bien con la crema gel. Bueno, está súper hidratada, entonces ahora lo que voy a hacer es esperar a que se le asiente y se le absorba el gel. Vamos a usar esta base de Bobbi Brown, que es la Skin Foundation, que además tiene protector solar porque estas pieles necesitan sí o sí protegerse del sol. Y es una base súper liviana, pero con buen poder curativo. Ven que ella ya está pareja sin que le haya tapado las pequitas y demás. Una vez que ya la esparciste, le das golpecitos. Ella tiene muy poquita ojera, tiene un poquitín acá, entonces le cubrimos apenitas en la ojerita. Como la piel grasa deshidratada tiene zonas un poco deshidratadas y zonas un poco grasas, yo le puse la crema en toda la cara para que esté hidratada y la base después quede bien. Vamos a poner en la zona T, que es frente, nariz, bozo y pera, un poquito de polvo. Vamos a usar el Infallible de L'Oréal, que en realidad es una base en polvo, pero si lo usas con una brocha abiertita, no va a quedar pesado. Entonces vamos acá, vamos a la nariz, a los costados, bozo y pera. Entonces, como Joey me pidió un maquillaje para la oficina, vamos a hacerle un maquillaje natural. Tranqui, igual ella se pinta bien porque vino pintada y ya estaba bella. Vamos a poner una sombrita suave en el párpado móvil. Y te vas a pintar la raíz de las pestañas. Yo insisto siempre con esto, pero ¿por qué insisto? Porque el pelo de la pestaña absorbe el delineador, entonces el delineado dura mucho más. Entonces lo que logramos con esto es evitar que el delineador se chorree durante el día. Y otra cosa que evitamos es pifiarle tanto con el delineador. Y ahora de la misma paleta Baby Nu usamos el marrón oscuro y esfumamos. Esto lo pueden hacer también con un hisopito. Con la sombra lo que hacemos es fijar el delineador, que te dure todo el día y que no andes haciendo malabares para que te quede un delineado perfecto. Ahora ponemos el Little Black Primer de Lauder. No puedo vivir sin él, como verán. Y después la máscara de pestañas. No te voy a poner rubor porque con rosácea no está bueno sumarle rosadez al asunto. Vamos a ponerte un brillito en la boca. Vamos al otro ojo. Ponemos una sombra neutra en el párpado móvil. Puede tener un poco de brillito, puede ser mate. Pintamos la raíz de las pestañas. Con una sombrita oscurita, vamos a esfumar arriba. Ponemos el Little Black Primer de Lauder. Y después la máscara que más te guste. Todas quedan bien. Ya terminamos este maquillaje y resolvimos el tema de la rosácea, resolvimos la piel grasa deshidratada, resolvimos que no te brille la cara en la zona T o que no le brille la cara en la zona T. Y logramos el efecto maquillaje para la oficina.